Hoy en nutrición integrativa estrés con Elisa Blázquez. ¿Consideras que tienes estrés? La idea o concepto de estrés se populariza a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es el reflejo del modo de vivir actual, esa sensación de vivir atropellados por las circunstancias, las demandas del entorno y las propias exigencias. Sin embargo, la reacción del estrés es positiva porque es una manera de adaptarnos al entorno, pero tiene que ser puntual y controlada. Nos activa y nos hace reaccionar ante los imprevistos. El problema es cuando este estado se mantiene a lo largo del tiempo. El exceso de trabajo, la ansiedad o algunas vivencias traumáticas de larga duración pueden tener consecuencias sobre nuestra salud. Las complicaciones asociadas al estrés son diversas la ganancia de peso dolores articulares dolores de cabeza el acné la caída del cabello el cansancio crónico y un largo etc pueden estar asociados ante esto una dieta personalizada el ejercicio físico dormir bien y el control de las emociones son los ejes fundamentales para evitar los efectos nocivos del estrés os sorprendería cómo una buena nutrición puede ayudarnos en la gestión del estrés ¿Por qué? Porque nuestras reacciones físicas y psíquicas o emocionales dependen en gran medida del equilibrio nutricional. Vamos a hablar de ello. Sabemos que existen algunos estresores nutricionales como son el café, el té, las bebidas de cola, el alcohol, el chocolate y también el azúcar. El azúcar refinado y las harinas blancas producen una subida de glucemia que es desproporcionada. Esto tiene un efecto rebote luego de bajada y nos produce una sensación de decaimiento, debilidad y falta de concentración que es contraproducente. Es muy importante que hagamos una dieta que mantenga los niveles de glucosa estables. Es muy común que con el estrés se afecte nuestro sistema digestivo. Algunos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son fundamentales en el equilibrio emocional, se producen en gran medida en nuestros intestinos. Una dieta ligera, natural y libre de tóxicos también marcará la diferencia. Nos sentimos más ágiles, más livianos y más capaces de responder a los imprevistos. Los tóxicos ambientales, además, también pueden ser neurotóxicos, como es el caso del mercurio. En definitiva, el entorno puede ser desfavorable, pero el mismo entorno puede afectar de manera distinta a dos personas diferentes. El trabajo psicológico es básico, pero una persona más sana, mejor nutrida y con un mejor sistema digestivo asumirá las cargas del entorno de una manera más satisfactoria.